Dentro del cronograma establecido para la rendición del examen Ser Bachiller, este lunes en todo el territorio nacional, personas con discapacidad no escolares se acogieron a esta alternativa académica para acceder a la educación superior. Y que sobre todo puedan tener una plataforma muy específica de acuerdo a su condición de discapacidad. En la provincia, un total de 18 personas rindieron la prueba, que según explica Suárez, esta ocasión se han tomado correctivos necesarios para avalar la seguridad. Porque hay un sistema de seguridad que se nos exige que no se lo transmita hacia afuera por estas denuncias que ya habíamos hecho nosotros previamente, de que supuestamente se estaban entregando los bancos de preguntas, ¿no? Entonces, bajo ese esquema de seguridad, cada una de las de los terminales de computación tiene habilitado un software diferente. Un sistema innovador se aplicó con el fin de garantizar el desarrollo de la jornada para las personas con discapacidad, sea auditiva o visual, lo explicó Suárez. Creamos una plataforma muy específica que se llama la Guía de Inclusión para las Personas con Discapacidad para las instituciones de educación superior. Esa se está implementando ya en nuestras instituciones de educación superior y eso es fundamental. Entonces, a partir del 20 de julio se conocerán los resultados del examen, mismos que serán remitidos a través de un correo electrónico a las cuentas de cada estudiante. Además, Suárez mencionó que existe otra fecha habilitada para que las personas que por diversos motivos no pudieron rendir la prueba Ser Bachiller lo realicen sin ningún inconveniente. El 9 de julio se dará una convocatoria extraordinaria para aquellos jóvenes, ciudadanos y ciudadanas que no rindieron la prueba extraordinariamente, es decir, aquellos que justifiquen, es decir, que tuvieron una calamidad doméstica justificada, una enfermedad justificada, van a poder presentarse el 9 de julio. Daniel Suárez reiteró que no existe un puntaje mínimo para la postulación. Será validado un promedio general del estudiante, cuyos parámetros serán establecidos por el Ministerio de Educación. En el caso del Ser Bachiller, ese puntaje, la evaluación apenas cubre un 30% de la nota final. El resto ya es en el proceso evaluatorio que cada una de las unidades educativas tiene establecida con los parámetros que el Ministerio de Educación establece. Imbabura es una de las provincias con mayor número de ciudadanos con discapacidad convocados para rendir la prueba Ser Bachiller. Es importante señalar que en las zonas de planificación 1 y 2, la provincia que mayor número de personas con discapacidad se ha incluido es la provincia de Imbabura con 18 participantes. Con imágenes de Edimafla en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.